esté con ustedes. Sean bienvenidos, pues, como el canto decía, a la casa de Dios. Vamos ahora a celebrar esta misa en ustedes por esos 15 años de vida que Dios te ha regalado, y pedirle que te regale más y más años. Vamos a dar un aplauso con ustedes para que se sienta un poco más. Vamos a participar de este encuentro con Dios, pero antes le pedimos a Dios que perdone aquellas faltas que seguramente yo y ustedes hemos cometido. Por eso decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Se alegre por la santidad de sus hijos y atraiga a su seno a todas las familias de los pueblos. Por Jesucristo nuestro Señor. ¿Podemos sentar? Vamos a escuchar la palabra de Dios. Primera lectura. Constituyó Cristo como cabeza suprema de la Iglesia, que es el cuerpo. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, me he enterado de su fe en el Señor Jesús y del amor que demuestran a todos los hermanos, por lo cual no dejo de dar gracias por ustedes, ni de recordarlos en mis oraciones. Y les pido a Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la Gloria, que les conceda espíritu de sabiduría y de revelación para conocerlo. Le pido que les ilumine la mente para que comprendan cuál es la esperanza que les da su llamamiento. Cuán gloriosa y rica es la herencia de Dios, da a los que son suyos, y la cual extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros, los que confiamos en Él por la eficacia de su fuerza poderosa. Con esta fuerza resucitó a Cristo de entre los muertos y lo hizo sentarse a la derecha del cielo, por encima de todos los ángeles, principiados, postantes, virtudes y denominaciones por encima de cualquier persona, no solo del mundo actual, sino también del futuro. Todo lo puso bajo sus pies y él mismo lo construyó con su cabeza suprema de la Iglesia, que es su cuerpo y en la plenitud de lo que consuma todo en todo. Palabra de Dios. Cuando contemplo el cielo, obra sus manos, la luna y las estrellas que ha creado, me
sobre la obra de tus manos y sobre todo lo prometiste bajo tus pies. Espíritu de verdad dará testimonio de mí, dice el Señor, y también ustedes serán mis testigos. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: yo les aseguro que a todo aquel que me reconozca abiertamente ante los hombres, lo reconocerá abiertamente el Hijo del Hombre ante los ángeles de Dios. Pero a aquel que me niegue ante los hombres, yo lo negaré ante los ángeles de Dios. A todo aquel que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, se le perdonará. Pero a aquel que blasfeme contra el Espíritu Santo, no se le perdonará. Cuando lo lleven a las sinagogas y ante los jueces y autoridades, no se preocupen de cómo se van a defender o qué van a decir, porque el Espíritu Santo les enseñará en aquel momento lo que convenga decir. Palabra del Señor. Siéntese un momentito. Hoy estamos terminando esta semana fresca, muy fresca. Bueno, ayer y antier un poco más. Y la palabra de Dios que hemos escuchado nos habla acerca de dar testimonio. De dar testimonio. En la primera lectura que escuchamos de San Pablo a los Efesios, Pablo les escribe a los Efesios y les dice: me he enterado de la fe de ustedes en el Señor Jesús. También me he enterado del amor que demuestran a todos los hermanos. Primero la fe que va viviendo, la fe que recibieron de la predicación que Pablo hizo, y luego el amor que los va manteniendo unidos, el amor que los hace vivir en esa paz, en esa alegría. Fe y amor son los signos que descubre Pablo en esa comunidad apenas evangelizada, y esos signos son el testimonio que están dando de su creencia en Jesús, de su fe en Jesús. Y luego Pablo dice: pues voy a pedir a Dios les ilumine la mente para que sigan comprendiendo el llamado que les ha hecho. Le voy a pedir a Dios que los llene de sabiduría. Empieza pues Pablo a pedir una serie de bendiciones para que esta comunidad de los Efesios siga siendo fortalecida su fe, siga caminando con más confianza, con más seguridad. Y en el Evangelio escuchamos a Jesús que sigue animando a sus discípulos también a perseverar en medio de las dificultades a las que se van enfrentando, de las persecuciones, del martirio pues al que van a enfrentarse también, de tal manera que los discípulos comprendan que los sufrimientos y la misma muerte adquieren su pleno sentido cuando son padecidos en defensa de la justicia y de la fe o de la bendición que Dios les concede a través de Jesús, su Hijo. Hay algo más que señala Jesús. Dice: no tengan vergüenza de mí. No se avergüencen de mí. Y eso pasa a veces. Cuando estamos reunidos aquí, en este lugar, en esta capilla, pues no hay espacio para la vergüenza o para la pena, porque aquí nos reconocemos católicos,
tal vez no constantes, pero católicos al fin y al cuento por el bautismo. Entonces no nos da pena encontrarnos aquí, no nos da pena persignarnos, no nos da pena estar pues celebrando este encuentro con Dios, este encuentro de agradecimiento por la vida. Pero a veces cuando andamos ya por allá, trabajo, calle, va, como que ahí nos retraemos un poquito, como que ahí no quisiéramos, algunos y todos, que nos descubriera que somos católicos. Razones podemos poner muchas. A veces pasa en la escuela, incluso las escuelas son laicas, nada de gratuitas, pero sí laicas. Nos quitan ese contacto con Dios y como que nos vamos a acostumbrar. Aquí nada de felicidad, aquí nada de nada. Bueno, no permiten que entre la religión a la escuela, pero que tú llegues y te persines para empezar a estudiar tu escuela, bueno, te lo puedes prohibir, ¿no? Pero bueno, como dicen que es laica, entonces ni aquí me persino, ni a la entrada, ni a las salidas de la escuela. Solamente cuando hay exámenes, ahí sí me persino, ¿va? Y hasta como tres veces, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces, pareciera que nos da a veces como que ese, no sé, temor, no es. Esa ligera pena de que nos descubran que creemos en Cristo. Ojalá y ustedes no sea así. Pero puede pasar. Procuremos que esos detalles con los que nos sentimos a gusto y nos manifestamos creyentes, como es el persignarnos, como es el rezar, no se aparten de nuestra vida, o no los apartemos de nuestra vida. Yo, por ejemplo, tengo todavía, gracias a Dios, una abuelita, y las veces que voy ya al sacerdote, ella me acostumbró y se acostumbró a persignarme siempre que salía de casa. Ahora que he ido y voy como sacerdote, igual sigue teniendo la misma costumbre de persignarme y no me deja salir, por decirlo así, sin antes persignarme. Antes como chavo, como adolescente, puede que no lo entendí. Pero ya después, como me pasa el tiempo, digo, ¿sí? ¿Vale la pena esa bendición que la abuela me da? ¿Vale la pena esa bendición que ella tiene para mí? Y ahora ya como sacerdote, ¿cuánto lo entiendo mejor? Y ahora pues ya debo que me bendicine, ¿vale? Nunca se lo olvida, nunca se lo olvida. Viene aquí a verme, incluso a la casa va, igual se va, me deja persignar y ya se va tranquilo. Igual viene mi mamá a visitarme en algunos momentos del año. Igual también, antes de irse, va, yo ya la despedí, me piden la bendición primero a mí y después me dan su bendición. Como que son detallitos que ahora voy entendiendo, que ahora voy saboreando y que tocan aquí en mi corazón. Y le damos gracias a Dios porque, o yo le doy gracias a Dios porque digo, bueno, creo que las tantas personales, la tanta oración que ellos han y siguen haciendo por mí, pues van ayudándome, van a ayudar. Si ustedes tienen la costumbre esta de rezar por sus hijos, de rezar por su familia, sigan haciendo. Es una manera de dar testimonio de nuestra fe. Si tienen también la costumbre, si la tienen, de persignar a sus hijos, síganlos persignando. Aunque no tengan que subirse una silla porque están más grandes que ustedes, pero tómanselo así y persignen. Tal vez el hijo ahorita no va a entender, pero con el paso del tiempo va a descubrir que esas bendiciones benditas dadas por mamá o por papá fueron surgiendo su fe. Dios fue escuchando. Dios fue escuchando. ¿En qué estamos? ¿En qué estamos? ¿En qué vamos a estar? Pero bueno, hay costumbres que más que costumbres son testimonios. Y esto es un testimonio. Esto es un testimonio. De dar cuenta de nuestra fe, de dar cuenta en quién creemos. Y si habrá seguramente jóvenes que se han acostumbrado también a personarse, persínense, va a salir de casa, a entrar al trabajo, a comprar a la escuela y más. No pasa nada más que Dios te bendiga, más que Dios te acompañe. Y que no nos dé nada de pena. ¿Vale? Hablar de Dios se vale, no solo de palabras, ni con palabras, sino también de esos pequeños gestos que se convierten en grandes bendiciones y en mucha protección. Finalmente, Jesús nos habla aquí de un pecado que dice que no se va a perdonar,
El pecado es aquel que nos lleve a blasfemar contra el Espíritu Santo. ¿Pero qué se va a blasfemar contra el Espíritu Santo? Blasfemar es negarse a reconocer la misericordia de Dios. Negarse a reconocer la misericordia de Dios. Eso es blasfemar. Es también negarse a reconocer la salvación que Dios nos ofrece a través de su Hijo Jesús. Eso es negarse. Yo no quiero nada contigo, Dios. Tú allá, yo acá. Tú sigues tu vida, yo sigo la mía. Negarnos a reconocer la presencia de Dios en nuestro caminar. Negarnos a reconocer la presencia de Dios en nuestra vida. Ahorita quieren ser 15 años. Indudablemente Dios ha estado contigo y va a seguir estando. Es cierto que papá y mamá te acompañan, te van a seguir acompañando. Es cierto que la vida que tienes se ha ido desarrollando a través de muchos factores, de muchos detalles. Pero indudablemente hay uno que es el que te la regaló, y ese es Dios. Es el Dios. Entonces, negarnos a reconocer a Dios. ¿Cómo por qué? ¿Cómo para qué? La vida que tú tienes sigue siendo un regalo. Y cada día que despertamos, cada día que abrimos los ojos, no deja de ser un regalo. El sueño es equiparado a la muerte, ¿verdad? Dormimos de manera tan profunda y tan profunda a veces unos que otros, y no sabemos si vamos a despertar. Y a veces pasa que tengamos pesadillas, ¿verdad? Nos espantamos. Si queremos despertar, no podemos despertar. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque nos dan pica. Pero la vida, día con día, sigue siendo esa muestra del amor que Dios nos tiene. No porque los que ya no despierten no tengan el amor de Dios, lo tienen. Lo tienen, y el hecho es de que al no despertar, pues regresen con él. Pero la vida que ustedes y yo hemos venido compartiendo durante estos años, durante estos días, es un regalo, es un don de Dios, y hay que valorarlo, hay que agradecerlo siempre. Y no negar la presencia de Dios en nuestra vida. Pero sucede que a veces en la práctica, como que lo vamos negando. Como que nos olvidamos de Dios y no lo dejamos actuar en nuestra vida. No dejamos que Él vaya indicándonos el camino que debemos recorrer. No dejamos que Él vaya marcándonos la dirección hacia la cual tenemos que avanzar. Queremos ser independientes. Queremos controlar toda nuestra vida. Y cuando eso sucede, es cuando estamos blasfemando contra Dios. Porque lo corremos de la casa. Lo corremos de una casa que es de Él. Es lo más curioso, ¿verdad? Lo más ilógico. Corremos a Dios de un espacio que Él mismo creó. Que es tu cuerpo, que es tu alma. Blasfemar contra el Espíritu Santo es no dejar a Dios ser Dios en nuestra vida. Y eso está bien. Ojalá que nosotros, como vayamos creciendo y desde la educación que hemos recibido de casa con la formación cristiana, siempre tenemos un espacio de Dios en nuestra vida. Y podremos ser muy inteligentes, podremos ser muy grandes, muy adultos, pero siempre conviene dejar a Dios viviendo en nuestro corazón. Para que Él vaya instruyéndonos, para que Él siga formándonos, como lo hizo Jesús con sus apóstoles, pero que lo dejemos en Dios. Y que demos testimonio con nuestras actitudes, con nuestras palabras, con nuestra manera de vivir y de ser, de que creemos en Jesucristo. Y de que pase lo que pase, nuestra fe ha sido colocada en Él y seguirá estando en Él. Para que así, al igual que San Pablo se alegra de los Efesios, también nosotros podamos alegrarnos de la gran fe que tenemos, podamos alegrarnos de toda esa maravillosa vida que Dios nos va concediendo, y de todas las bendiciones, unas que hemos pedido, otras que sin pedir Dios nos va concediendo. Pero procurar no apartar a Dios de nuestra vida, para que esta vida rodeada de aciertos sea
días, Dolores, rodeada de momentos de alegría, de momentos de tristeza, siga fluyendo como el agua del río. Y al fluir esa agua, esa mina, pues vayamos siendo felices y haciendo felices a los que compartan con nosotros ese espacio, a los que compartan con nosotros ese tiempo. Pedimos a Dios después a dar testimonio de que creemos en Él, a dar testimonio de su palabra, para que de esa manera nuestra fe se fortalezca y vivamos siempre como auténticos católicos, como auténticos cristianos. Hermanos, nos sentamos, continuamos nuestra misa. Y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo.
que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de Cristo, ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servir de tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Trinidad y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia hoy de manera muy especial de tu hija Mercedes Aguilar Hernández, a quien le concede llegar a sus primeros 15 años de vida. Multiplica en ella la vida, la salud, la paz, la armonía. Y así con la Virgen María, Madre de Dios, San José, su esposo, sus apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por Dios Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor Jesús esté con todos ustedes. Dense fraternalmente un saludo de paz. Sentarse en la comunión a Mercedes, que alguien está preparado por aquí.
recibir esta prenda de redención divina. Suplicamos, Señor, que tu iglesia, por la ayuda maternal de la Santísima Virgen María, instruya a todas las naciones anunciándoles el Evangelio y llena el mundo entero con la efusión de tu Espíritu, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con el Espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo los bendiga, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Le pedimos a la Virgen María su bendición, diciéndole: dulce Madre, no te alejes, tu Hijo y tu Padre, tengo miedo a todas partes, y nunca sobre él. Ya que protege tanto como la Madre, haz que bendiga. Santo. Amén. Amén. Nos podemos ir en paz. Su misa ha terminado. Gracias al Señor. Felicidades. Que pasen una noche. Muchas gracias. Gracias. Gracias.
traía una mochilita? No. Para flor. Para dentro no se lo voy a quitar. ¿Ah? Señoras y señores, solicitamos que si gustan abrirnos las puertas para recibir a la reina de esta gran noche. Solicitamos en ese momento. Bien, vamos a invitar al padrino de brindis, el señor Feliciano Hernández Bartolucci. Fuerte el aplauso también para él, por favor. Escribí algo para ti. Imagina que llegas a un lugar donde frente a ti se presenta un mundo lleno de diferentes caminos que te llevarán al mismo destino, pero no sabes qué pasará en cada uno de ellos. Todos te ayudarán a formarte como un ser humano, bueno o malo. ¿Cuál elegir? En todos y cada uno de ellos encontrarás personas buenas y personas que querrán hacerte daño, lugares agradables y lugares desagradables, días con mucho trabajo y días con bastante descanso, momentos tristes y momentos muy felices, momentos que te causarán frustración y momentos que te darán grandes satisfacciones. Sentirás la ira y también la alegría,
conocerás el dolor y también el alivio, la intranquilidad y la paz. Conseguirás formas de forma fácil todas las cosas, pero también de forma difícil. Conocerás lo bueno y también lo malo. Tendrás muchas tentaciones. Serás débil, pero también serás fuerte. Habrá muchas otras situaciones que vivirás, y en algunas ocasiones habrá obstáculos, y en otras ocasiones se te dará en el momento menos esperado lo que tú deseas. Sabe en el camino que tú elijas tendrás oportunidad de superar todos los obstáculos, todo lo que se te presenten, o decidir permanecer en la derrota, será tu opción. Pero ¿cómo superarlos? Es algo muy sencillo de hacer, y ya estás preparada, lo has aprendido, pero no lo sabes. Solo es cuestión de no olvidarlo y llevarlo a la práctica. Escucha. ¿Has oído en alguna ocasión las palabras disciplina, obediencia, honestidad, fe, amor? Sí, ¿verdad? Cuando escuchas a tu mamá decir, Mercy, lava tu ropa, Mercy, hacía tu recámara, Mercy, haz la tarea, Mercy, lava los trastes, Mercy, vámonos al cine, Mercy, vámonos a la fiesta, Mercy, vámonos de paseo. Espera, Mercy. Mercy, hoy no sales, no hay permiso. Mercy, vamos a la iglesia a agradecerle a Dios. Con todas esas acciones en las que vives día a día, has aprendido muchos valores, entre ellos la fe, el amor, la disciplina y la honestidad, que te darán la fuerza necesaria para superar cualquier quebranto. Mercy, esta fiesta es precisamente para celebrar que ya estás preparada para lo básico de cómo vivir la vida. Aún queda mucho por aprender. ¿Y tus principales maestros, sabes quiénes son? Tus papás, exactamente. Tu papá Alberto y tu mamá Mercedes, que te seguirán guiando hasta que llegue el momento en que seas independiente. Escucha a tus papás, Mercy. Ellos ya tomaron uno de esos caminos y han experimentado muchas cosas que si tú les aprendes, seguramente te evitarás experimentar algunos descalabros. Tus papás, aunque lo dudes, son los que mejor puedan guiarte, los que desean tu bienestar, los que no te harán algún mal. ¿Y sabes por qué? Simple y sencillamente, te aman. Y ahora, les pido a todos, por favor, levantar nuestra copa y brindar por Mercy. Mercy, te deseamos mucho éxito y muchos momentos felices en nuestra nueva etapa de esta vida que comienza. Muchas felicidades. Salud. Y a sus hermanos Alberto y Fernando que pasen al centro de la pista, ya que en esos instantes se bailará ese hermoso vals. Fuerte el aplauso, señoras y señores. Que te caiga de mis brazos el día.
Recordar toda la alegría que me has traído y mirar en el ser hermoso que te has convertido. Como si de arriba me dieron demasiado, como un regalo que no merecí. Como si
sus regalos en mesa de honor. Todos los que deseen pasar con la bella quinceañera pueden pasar para tomarse esa fotografía de recuerdo y entregar sus regalos. Señoras y señores, tengan todos muy, pero muy buenas noches. Somos sus amigos del grupo musical Guarale. ¡Comenzamos!
las noches de recuerdo. Ahora sí, hermosa, me sirve para hablar contigo. Tú me vas a decir con quién quieres empezar para ver tus regalos de esta noche. ¿Con qué prima quieres empezar? Vamos con la lista. Adelante. Vamos a ver qué será ese regalo que se prima con todo su amor trae para ella. Su amiga va a dirigir unas palabras.
Ok, grande el aplauso, por favor, la adoración. Sabemos que lo más importante en estos casos es el cariño, la fraternidad, el entusiasmo, la alegría, el compañerismo. Y la amistad sobre todo.
Y con ese de pensar.
más. Quítame el estilo. Gracias. Thank you.
¿Quién más falta? ¿Quién más falta? ¿Nada más? Hay como 30 personas ahí tomándose esa fotografía. Momentos como estos, señoras y señores, realmente nos sentimos, es cierto, nos sentimos honrados en ser partícipes en esta noche en especial. Muchísimas gracias por habernos invitado a este gran, gran festejo, a este gran, gran evento. Ahí están todos, digamos, whisky, con una sonrisa para aparecer en las fotografías que van a permanecer para toda la eternidad.